don't stop, the video stop. Please don't stop, the video stop. Please don't stop, the video stop. Please don't stop, the video stop. One love, you're heading on your own love. The time not to be there. She says she won't care. But now you have something. Before you had nothing. I don't want to care. But your love's real. And it's an odd thing. I cannot be a whole world. To sit on the fake grass. And I won't believe that. And I never had enough. Someone will come and replace me. How can you replace me? While it's true, it's all good now. When it's nothing, nothing, nothing. That's all, it's you and I. And these tears fall in the sun.
Si logran hacerse hoy con la victoria, los tres puntos servirán para ascender de categoría. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. Horrible el pase que acaba de hacer. ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Jiménez. Corta la jugada con un potente despeje. Aprovecha el espacio para crear peligro. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. El pase es interceptado. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Adu. Ha estado segurísimo. Iniesta se acerca a la portería. ¡Y gol! Los hinchas parecen desolados con el resultado. ¡Qué difícil se les ha puesto el ascenso, Paco! Es cierto, Manolo, que solo estamos al principio, pero les va a costar Dios y ayuda a recuperar la moral y volver a meterse en el partido. Inaugura el marcador con este 1-0. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Mueve el balón por las proximidades del área. Dani. El pase no le sale como esperaba. Abre la jugada retrasando. Será saque de puerta. Silva. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Buen pase buscando la espalda defensiva. La saca el portero, pero queda muerta. Pues van a tener que seguir remando. Han tenido una gran ocasión para empatar, pero el portero ha hecho una gran parada. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Puede seguir avanzando. Puede centrar. Despeja en el centro para curarse en salud. Y dispara. ¡Qué mal pase dio! Recibe el apoyo. Balón al área, a ver a quién le llega. Vaya. ¡Gol! Este gol se aleja mucho el ascenso matemático, aunque quedan dos encuentros por disputar. El balón sale de banda tras esa entrada. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Menuda oportunidad! ¡No me lo puedo creer lo que ha fallado! Lo hizo todo bien, pero se le marcha por nada. Será saque de banda. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Fernández. Intentó algo demasiado complicado. Pierde la posesión. El centrocampista corta el ataque del rival.
el Zar. Dura entrada, pero va la ley de la ventaja. Sigue el juego, Manolo. Bueno, 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 saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. La pone en corto. Balón al área. Sin embargo, nadie llega para rematarlo. Falla por completo en el pase. Ha dejado sentado al... ¡Iniesta! Ahí está el portero que sale y detiene la pelota. Es una decisión que tienes que tomar en una fracción de segundo. Esta vez ha acertado. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Se ha ido al córner. Buen saque, cuero al área. Despeja del centro. Silva. El árbitro no consigue apartarse. Atención, que el pase es robado. Vía libre por ese costado. Bocanegra. King. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Estaban esforzándose para recuperar la posesión y lo han hecho. Iniesta. Barret. Está merodeando el área rival en busca de huecos. King. Excelente pase al espacio. Centro con peligro al área. Pero no consigue conectar con un compañero. El Zar. Gol, 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 gol. ¡Qué golazo! Remate de cabeza perfecto. Un remate de cabeza para poner en la escuela de fútbol. ¡Qué bonito! Ha observado muy bien la trayectoria del esférico en el aire para terminar rematando de cabeza. Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico. Bueno, pues mira, termina la primera parte y está claro que un equipo ha dominado completamente estos primeros 45 minutos. Están en otro nivel, han conseguido una ventaja muy cómoda y el partido podría estar ya sentenciado. La primera parte terminó con el marcador que podemos ver. Esperemos que la segunda nos ofrezca algo más. Menudo hueco le han dejado en la banda. Iniesta. Balón que se juega cerca de la línea de cal. Carrasco. El Zar. Iniesta. Fernández. Aplica la ley de la ventaja. Muy buen. Falta clara. Yo creo que le ha costado decidirse, pero al final nos saca la tarjeta y todo queda en una advertencia. Otro árbitro hubiera sacado ya la amarilla.
La barrera se toma al árbitro por el pito del sereno. Todos para atrás, venga, todos para atrás, dice el árbitro. La sacan cortito. Esto puede ser gol. ¡Y golazo! Ha sido un buen gol, Manolo. El equipo estaba jugando bien y la han movido hasta que se ha quedado frente al portero. Gran trabajo el equipo. Paco, no sé muy bien qué decir. Ya van varios goles encajados y me estoy cabreando. Está claro que un portero no puede ganarte un partido, pero sí puede suceder lo contrario. Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy. Arman la jugada sobre el costado. Acaba con el peligro robando el cuero. Muy bien en defensa. Tiene apoyo. Se la va a jugar. Eso es córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. Córner bien sacado. Que no, que al final no ocurrió nada. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Saque de banda. Ese pase no ha llegado a su destino. Iniesta. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Carrasco. Puede seguir avanzando. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Iniesta. Hoy están bordando los pases. No tiene problemas y atrapa el cuero. Carrasco. Barret. Intercepta el pase. El Trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. El portero ha salido con... Detienen el juego con esa falta. Potter. Barret. Iniesta. Meten cloroformo al partido. Quieren dormirlo, quieren... Buena bola. Ha visto el hueco a las mil maravillas. Sale para evitar sorpresas. Ojito que estación tiene buena pinta. Silva. Puede jugarla con sus compañeros. ¿Cómo lo ha sacado, Paco? Yo ya la veía adentro, Manolo. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Fernández. Sigue, que no hay nadie. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. El Zar. Barret. Sale del terreno de juego, sacará el portero. Bocanegra. Qué bien, el árbitro aplica la ley de la ventaja. Sí, señor, creo que ha hecho muy bien. El centro sale de la zona de peligro. Se prepara para sacar el córner. Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada, ¿eh? Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. El saque de esquina va al área. Va desviado. Barret. Sale fuera de banda.
Entra el ataque desde el lateral. El técnico no ha sabido ver bien el partido. Y ve cómo se aleja la posibilidad del ascenso matemático. Se va a ver obligado a ganar en la última jornada. Potter. Barrett. El Far. La bola va al área. Dice, aquí mando yo. Y se hace con la pelota. Podría haber una buena ocasión. Despeja en el centro. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? ¡Qué gran visión de juego! El juez de línea ha visto fuera de juego. King. Dani. A ver ese balón a la espalda en la zaga. El centro va al primer palo. La ha parado con seguridad. ¡Qué buena intervención! Todo está más que decidido cuando entramos en la recta final del encuentro. La verdad es que hubiera preferido llegar con... ¡Qué bien buscó el hueco! ¡El balón cambia de dueño! Dime el tiempo añadido, Ruiz. 3 minutos, eso es lo que se ha añadido. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. Carrasco. Silva. Dime cuánto que... ¡Qué bien filtró con intención! Que no, que al final no ocurrió nada. Busca la pelota. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. El tiempo reglamentario ha concluido y la derrota ya es inamovible. Paco, ¿ha sido justa? No sé si... See my love.
This record is intended to help you check your playing equipment without the use of measuring instruments, and remembering that the ultimate aim is to produce sound which is completely acceptable to the listener. I'm tired of fate, fortunes being sold. I'm tired of my tires burning rubber on the roads. Tired of the distance, the lengths that I go to, trying to get a bit of credit from you. Real love feels real, so I don't need to try to synthesize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys. My friends to a G unknown. And all I do is twinkle the ivory keys indulgently, cause I do this for me, I know. Si logran hacerse hoy con la victoria, los tres puntos servirán para ascender de categoría. Le pega hacia puerta. Rebasa la línea, sacarán de córner. Magnífico saque. Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. El pase no llega a su destino. Se disponen a sacar desde la banda. King, Danik, luchando por robar el esférico y atacar. Alfaro. Wilkinson. Silva. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Ahí está acercándose a la puerta contraria. Fuera. No ha estado fino con ese pase. Falla el pase y lo recupera el rival. Me gusta ese balón en profundidad. ¡Qué cerca está el gol! Han conseguido alejar el peligro. Era una buena oportunidad. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. Buen pase filtrado. Al final nada de nada. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Posibilidad de centro al área. Rechaza el guardameta. Muy bien, ha conseguido despejar. Centro directo al área. Gol, 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 gol. Un mazazo para los aficionados. Que ven esfumarse el ascenso por momentos con este tempranero gol. Desde luego, Manolo, aunque queda mucho tiempo y seguro que van a intentar volver a meterse en el partido. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. ¡Qué gran visión de juego! Buena bola. Ha visto el hueco a las mil maravillas. Sale y coge el esférico suelto. Error del portero. Excelente pase al espacio. ¡Gol, gol, 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 gol! Salvo una improbable remontada, el equipo deberá esforzarse en los tres partidos que restan para ascender de categoría. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante.
2-0. Adu cambia el juego hacia la otra banda. Jiménez. Silva, Dani. Balón al área, a ver a quién le llega. Centro despejado y pasa el peligro. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Será saque de banda. Silva. El pase es interceptado. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Señala la falta, parece clara. Mueve el balón por las proximidades del área. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Un gran despeje con autoridad. ¡Qué bien buscó el hueco! Atentos que ese pase ha roto la defensa. Bueno, eso tendría que haber acabado dentro. Desde luego, el portero estaba mal posicionado. No me lo explico. Vía libre por ese costado. King. Peligro para la zaga. Qué bien metió el balón. Qué bien se la ha quitado. Pueden respirar tranquilos. Envía hacia adelante para despejar. Alfaro. Pase largo para cambiar el juego. Busca ayuda en la jugada. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Y despeja el peligro. ¿Cuánto amplía el árbitro? 2 minutillos más. Podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. ¡Toni! ¡Golazo! Anota con un cabezazo de los buenos. ¡Qué golazo! De los buenos no, de los muy buenos, Manolo. Podría ver este testarazo mil veces. ¡Vaya golazo! Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico. Hay que decir que solo hemos visto hasta ahora, en esta primera parte, a un equipo, ¿eh?
Vamos con la segunda parte. Por el bien del fútbol, esperemos que haya más igualdad. ¿Cómo esconde la pelota? Dani. Va a enviar un centro sobre el área. Despeja en el centro para curarse en salud. Aleja el peligro de cabeza. Será banda. Ahí lo tiene. Va desviado. Envía el balón hacia la posición del extremo. Silva. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Ese pase al hueco puede hacer daño. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Me gusta ese balón en profundidad. Banderín en alto, eso ya no vale. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Excelente pase al espacio. Boca negra. Tienen que ir atrás a por el cuero porque arriba falta profundidad. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Silva. Centro al área. Despeja en el centro. Qué bien están jugando por la línea de cal. Lo están intentando por el costado. El árbitro pita falta libre directo por lo ocurrido. Lo normal sería centrar al área, pero incluso podría intentar sorprender desde ahí. La juega en corto. Balón al área, a ver a quién le llega. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la ha empalmado! Acaba con el peligro, pelotazo arriba. ¡Tremendo! Y el portero la envía a zona de nadie. Intentará poner el balón en el área desde la esquina. El saque de esquina va al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Si lo ven tan claro como yo, se van a la zaga. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Qué gran bola, qué gran pelota al espacio! Está buscando un compañero para centrar. Centro despejado y pasa el peligro. Saque de banda. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Bien, buscó el hueco. Ha habido susto, pero al final, agua. ¡Qué oportuno! ¡Qué balón ha metido arriba! Rechaza el guardameta. Ahí recibe el apoyo. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Balón al área.
Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. El balón queda suelto. Últimos instantes del tiempo reglamentario. ¿Cuánto queda, Ruiz? Quedan 15 minutos. Tiempo suficiente para darle la vuelta al partido o, al menos, a luchar por ello. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. No vale, no vale. Fuera de juego. Buen pase buscando la espalda defensiva. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Han conseguido alejar el peligro. Era una buena oportunidad. A ver cómo sale de esta. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. El técnico no ha sabido leer bien el partido y ve cómo se aleja la posibilidad del ascenso matemático. Se va a ver obligado a ganar en la última jornada. Golpea el esférico y aleja el... ¡Tiro a puerta! ¡Vaya cañonazo parecía Busquita! Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. El pase es interceptado. El balón se pierde por el lateral. El pase no le sale como esperaba. Abre el juego al costado. Oye, espero no equivocarme, pero ¿cuánto queda, Ruiz? Me gusta ese balón en profundidad. Atención, que el pase es robado. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba. Buen pase filtrado. Una pena que la jugada se haya quedado en nada. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Bueno, pues tremendo. Todo preparado para el lanzamiento de córner. El saque de esquina va al área. Despeja en el centro. Tiene mucho terreno libre por delante. La detiene. Espero que le sirva para jugar mejor a partir de ahora, porque está... Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. Ya no hay nada que hacer, se confirma lo que nos temíamos durante el encuentro. Han palmado el partido. No han hecho los deberes a tiempo, así de fácil, Manolo. Ahora no sirve de nada lamentarse.